I got him. Give me some coverage fire. All right, coming up. Feel free to, you know, do something. That's fine, fine. Shush me. All right, let's wait here then. Rifle up here. I can cover you if you plant. Sounds good. Ah, taking fire! Thanks, go in the plant. All right, it's armed. Clear. Nice one. High five. There you go. Lego Mario, esto no te va a gustar para nada, vencimos a los robots, pero, pues en nuestro ejército solo tiene 2000 soldados. ¿Qué? Demonios, bueno, supongo que está bien, pero ahora estoy enojado. Bueno, vamos a por Fulgor, está en China, así es que hay que movernos rápido. Joder, ¿qué es eso? ¿Es la nave de Fulgor? Es un joputa. ¿Ahora qué hacemos, Legos Mario? ¿Por qué no llamas a Nimrod? Porque nos están atacando unas naves de Fulgor. Eso voy a hacer, que no soy tonto, pero también dile a los demás que hay que luchar. Hola Nimrod. Hola señor Legos Mario, sabe, ya estoy deshaciéndome de algunas basuras mecánicas, pero también tendré cuidado ya que mi viejo enemigo Gray, Fox, está con Fulgor y quiere matarme. Wow, ¿en serio? Pues ten mucho cuidado, cambio y fuera. Sí señor. Cambio y fuera. Así que quieres pelear, ¿no? Pues pelea con mi espada. Ja 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 ja, ya llegó el super conejo mafioso. Pues yo solo quiero conchas. Ey, yo también, pues vamos a por unas. Hola, amigo, me llamo Leonardo, soy inofensivo de veras. Pues yo no soy inofensivo, te voy a matar con la mente. Oh sí. Soy la hostia. Ja 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 ja, ¿de veras crees que nos vas a vencer? Pues estás muy equivocado, Lego Loquenderos, ataquen. ¿Lo ves? Tus soldados no son nada, ante mis compañeros y yo, bueno, esto será tan fácil como jugar al Mario Kart 7, ja ja ja. Te lo dije, fue tan fácil como hacer un video Locuendo XD. Wow, tengo mucha hambre, tengo una idea, me comeré a ese soldadito, y a cambio tendré su arma y podré matar a otros soldados, jejejeje. Sí. Oye tú, te voy a comer. Genial, sabía muy bien aquel soldadito. No te muevas, estás arrestado, ja 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 ja, ahora eres mi prisionero. Uf.
Muchas gracias, Fox Mr. X, sin ti ese canalla me hubiera matado. Por nada, mocobros, si alguien te hace algo solo llegaré y le mataré. Bueno, muchas gracias. Ey, espera, ahora que lo recuerdo, tú eres malo. ¿Quién? ¿Yo? No es cierto, yo soy bueno. Oye, Zombot, ¿qué haces con ese tipo? Bueno, mejor ya vámonos, que Legos Mario nos tiene noticias. De acuerdo, pero jamás conseguí conchas, mierda. Jajajajaja, increíble, el poder ahora está al 100%, ahora nadie me puede vencer, muajajajaja, aunque ese tonto de Legos Mario haya destruido a todo mi ejército, no me podrá destruir a mí, muajajajajaja. Bueno, Guy Fox, ¿estás listo para darle una buena paliza a ese tonto de Nimroid? Jajajajaja, de inmediato, señor Fulgor, no dejaré que ese tonto de Nimroid continúe, tiene mucho tiempo que le estoy buscando y no le jodo, bueno, yo me hago cargo, señor, cambio y fuera. Excelente, Guy Fox, ahora a por ese idiota, cambio y fuera. Mientras yo me encargaré de ese Legos Mario, sé que no tarda en levantar su siguiente ataque, pero con el poder al 100% que he acumulado de Zekrom y Residuum soy imparable, ahora sí mi plan está saliendo de maravilla, muajajajajaja. Amigos, sin decir nada más, les digo que iré a enfrentar a Fulgor al rascacielos, no me contradigan, debo detenerlo antes de que acabe con media China, si no vuelvo no se preocupen por mí, tan solo dejaré a Flider a cargo, pero tengo que detenerlo. Sé que hago bien al intentar detener a ese canalla de Fulgor, ahora solo me queda pedir la ayuda de mi gran soldado Nimroid, y espero poder detener a Fulgor, pero esto no servirá de nada, debo transformarme en mi forma de dragón para destruir su nave y a Fulgor, si es que quiero detenerle. Nimroid, requiero de tu ayuda, necesito que dispares hacia el núcleo de poder, esto hará que el poder se dirija hacia un cometa que está en órbita y así podremos destruir la máquina de poder y a Fulgor, ya que esto le quitaría el poder de Zekrom y Residuum. Yo estoy a su servicio siempre, señor Legos Mario, por cierto esa chaqueta le asienta muy bien, pero bueno, eso no viene al tema, usted no se preocupe, yo me encargo de que ese cañón apunte hacia el asteroide y lo atraiga hacia acá. Muchas gracias, Nimroid, ahora verás mi super transformación en dragón, cambio y fuera. ¿Qué? Los rumores son ciertos, tú eres Roy del demonio vengador del tiempo. Maldito, sabía que eras tú, jajajajaja, no serás problema para mi Roy, tan solo eres una coma en este mundo, no vales nada, aunque pensándolo bien tu cráneo podría valer unas cuantas rupias galácticas, es jajajajajajaja. No, espera, mi nave, no, eres un maldito joputa Roy, me las vas a pagar. Atención, señor Legos Mario, le informo que acabo de destruir el núcleo al mismo tiempo que usted destruyó la nave de Fulgor, ahora solo me queda decirle que... Jajajajaja, hola Nimroid. Veo que te has unido al otro lado, pues prepárate para tu destrucción. No, es Guy Fox, pero me será fácil vencerlo, no es tan difícil. Jajajajaja, ¿con que eso crees no? Pues te equivocas, no podrás contra mi superpoder, muajajajaja. Cállate, bueno. Señor Legos Mario, no es por joder, pero ¿por qué se volvió a transformar en su forma de demonio, como Roid? Jajajajaja, es que no quiero vencer a Fulgor de una forma tan fácil, así es que prefiero tener una pelea más limpia ante él. Uf. De acuerdo, Legos Mario, solo te informo que la policía china está tras de todo aquel supuesto sospechoso que esté involucrado en esto, cambio y fuera. Jajajajaja, la policía no es un problema para mí en este momento, además yo solo quiero ayudar, cambio y fuera. El sospechoso está en la calle de Sherry, repito, está en la calle de Sherry. Es un callejón sin salida. Entendido. ¿Dónde está el sospechoso? Subiendo. ¿Qué? ¡El sospechoso está subiendo!
fue eso? Por la derecha.